Allá necesitamos carretera, cuesta de salir y ese que necesitamos porque tiempo ahora cuesta para estar lloviendo. Hay veces que se balazan los carros y cuesta de pasar, pues. Esta es la petición que doña Marta le hace a las próximas autoridades de la aldea Chichoy Alto, Patzum, Chimaltenango. Tiene 50 años y nació sin sus dos piernas. Y en su recorrer diario encuentra varias dificultades que aumentan en la época lluviosa. Doña Marta enviudó hace 6 años y desde entonces su único alivio son sus dos hijos, de 12 y 9 años. El mayor trabaja en agricultura, mientras que José Barán Pérez, de 9, quien la acompaña todos los días, nos compartió su deseo. No, quiero una silla de rueda de mi mamá y algo de comer. A pesar de su situación, doña Marta jamás borra la sonrisa de su rostro y aseguró que aunque en años anteriores los candidatos han incumplido con sus promesas, ella estará presente en las urnas. Recuerda, tu voto es importante. Para Prensa Libre TV, Gabriela López.